Zona Franca, bienvenidos a Zona Deportes. Aquí les presentamos todo lo que aconteció este fin de semana en la final de la Liga MX. La Fiera concluyó una semana llena de emociones, disputando una dura final ante los Tigres de la Universidad, un duelo que fue cerrado y parejo, definiéndose por una sola anotación. Durante la ida en el Volcán, el francés André Pierre Gignac marcó su gol 104 con la camiseta felina y alcanzó a Tomás Boy como uno de los máximos anotadores de la institución. Y este tanto resultó definitivo para darle rumbo al título de los regiomontanos. El cuadro esmeralda tuvo que enfrentar la final de vuelta sin sus dos mejores hombres al ataque, sus goleadores. José Juan Macías, por acudir al llamado de la selección sub-20 para enfrentar el Mundial de Polonia, y Ángel Mena, quien se lastimó en los primeros minutos del juego. Así, la Fiera se quedó con el subcampeonato en una temporada que resultó histórica para ellos, logrando 12 triunfos de manera consecutiva. Nacho Ambriz habló al final del partido y agradeció a su equipo por la entrega, reconociendo el esfuerzo de sus jugadores. Estas fueron sus palabras. Agradecerle a Dios la posibilidad que nos dio jugar esta final. Segundo, agradecerle a los jugadores que hoy volvimos a jugar nuestro fútbol. La verdad que se aplaudice, reconocerles el gran esfuerzo, el volver a jugar bien al fútbol, a defender nuestro estilo. Y bien dices, no nos alcanzó, por ahí creo que también la abuela hace dos muy buenas atajadas o tres buenas atajadas que no nos permiten hacer el gol. Y bueno, enfrente teníamos un gran rival como Tigres, que hizo su chamba en su casa, ganando 1-0, y hoy no nos alcanzó. Y luego la tercera, que quiero conquistar. Y ese dice la frase, ser un tío es un orgullo, instar a la afición, realmente aportó lo que tenía que aportar, nos apoyó lo que nos para contagiarnos, y bueno, una lástima que no hayamos podido festejar este campeonato. Los colores de la final entre León y Tigres, la tribuna conectada con su equipo. Se vivió una gran fiesta en el Nou Camp a pesar del resultado. Aquí te presentamos un poco de lo que ocurrió este domingo. Los Bravos de León se están enrachando y este fin de semana se quedaron con la serie ante los Rieleros de Aguascalientes tras llevarse la victoria en el tercero, con una gran actuación del japonés Yasutomo Kubo. Por otra parte, Félix Pie, uno de los protagonistas de la novena leonesa, habló sobre el paso del equipo. No, bueno, la buena racha se siente bien, ¿me entiendes? En cada equipo que hay una racha así, uno se siente bien, pero nosotros hemos trabajado fuerte para eso y seguimos trabajando fuerte para eso. Las Mieleras de Guanajuato están en la semifinal de la Liga Profesional de Baloncesto Femenil, tras derrotar en el segundo juego de la serie a las Barreteras de Zacatecas en la duela de la Hierbabuena con score de 74-71. Ahí está toda la información de este fin de semana. Los invitamos a que sigan todas las notas a través del portal de Zona Franca y les deseamos que tengan una excelente semana.